Banda, aunque ya estén al tanto de esta situación, vale la pena repetirlo. El año ha estado atascado, pero cañón, de juegos. Y aquí en 3GB ya estamos medio trabajando con el tanque de reserva. Dicho esto, ¿saben qué me impulsó a tener un segundo aire para concluir este 2023 con toda violencia? Tener conciencia de que iba a poder regresar a Metal Hellsinger. Pues el día de mañana se estrena una actualización bastante interesante que vamos a revisar. Ante todo, hay que reiterar que este video solo contempla la revisión del título más reciente, es decir, la del 7 de diciembre de 2023. No hablaré del juego base, porque eso ya lo hicimos el año pasado en una reseña hecha y derecha, que pueden checar en este link desvergonzado que igualmente se encontrará en la descripción del video. Aquí únicamente checaremos el contenido novedoso. Adicionalmente, debo aclarar que junto al contenido gratuito, que es accesible para todos aquellos que tengan el título, también hay DLC de paga. Dicho contenido se resume a cosas que no son absolutamente vitales, como cosméticos, trajes extras para Unknown, meche para los cuates, rolas adicionales y un arma nueva. En todo caso, vámonos con lo más jugoso del asunto, que afortunadamente es lo que viene de agrapa. La gran adición a la jugabilidad es un modo completamente nuevo, Leviathan, que es la infame modalidad de Horda. Por azares del destino, Mercedes Mero, Lila Calavera Paz, alias Troy Baker, han caído en una especie de purgatorio en el que lo han olvidado todo, y para poder escapar tendrán que librar 30 oleadas de demonios rabiosos que se van poniendo más y más perros en lo que gradualmente van recuperando sus poderes. Cuando le entras al modo Leviathan por primera vez, te sorprenderás de ver que no solo no cuentas con ninguna pieza de tu arsenal, a excepción de la calavera Baker y tu espada, sino que la Unknown incluso ha perdido la habilidad de realizar ciertas acciones básicas, tales como su dash y, más importante aún, las ejecuciones. En otras palabras, empiezas bien pinche débil. La única forma de resolver este problema es jugando chido. Verán, cada monstruo que mate soltará un puñado de cristales y cuando consigas los suficientes, la horda terminará y podrás volver al pilar que se encuentra en medio del escenario para activar el siguiente reto y recibir un boost, que puede venir en varias formas, que van desde incrementos de daño con ciertas armas, la capacidad de infligirles estatus negativos a tus rivales, la posibilidad de poder regenerar algo de vida bajo algunas condiciones, hasta tal cual recuperar una pieza de tu arsenal por un número limitado de oleadas, o recobrar una de tus habilidades básicas. Esto convierte a cada horda en un reto pesado, que naturalmente se irán poniendo más y más intensos, en especial cuando el juego tiene la puntada de darte a elegir entre recuperar una de tus armas o la capacidad de realizar ejecuciones, mismas que, recordemos, siempre te devuelven un poco de vida. Mantener una racha es bien complicado, cuando ni siquiera puedes hacer dash para quitarte del camino de una bola de fuego, y cuando te maten, ya valió quesadilla, tendrás que empezar tu siguiente intento desde la primera horda. Por fortuna, cada vez que juegues, el título te hará el favor de darte unos orbes abisales, que son una moneda que te ayudará a recuperar algunos de tus poderes de forma permanente, como los ultimates de tus armas, tu dash y hasta las ejecuciones. Aunque la neta, esta última mejor está bien cara, así que vas a tener que ahorrarte bastantes orbes y aguantarte la frustración en lo que juntas el varo demoníaco necesario. En todo caso, conseguirla sí te hace un parote, porque ya no ocuparán un espacio en la ruleta de elecciones y podrás concentrarte en andar renovando tu arsenal, que es vital para que puedas aguantar más tiempo con vida. Francamente, no siento que este reto sea para los recién llegados a esta entrega. Poniéndolos un poco en contexto, yo puedo terminar el juego en dificultad media completando todos los retos sin que me derriben. Durante mi estancia en Leviathan, jugué como jamás había jugado un FPS, como un pinche mago, moviéndome a una velocidad que me sorprende no me haya hecho volver el estómago. Y aún así, no fui capaz de pasar de la horda número 18. Por lo mismo, siento que este es un reto que está hecho para aquellas personas que son maestros en el título, capaces de aventarse todo un nivel sin perderse ni un solo ritmo del compás. Y ahora sí, pasemos a las cosas por las cuales sí hay que desembolsar unas lanas. Empecemos por las no tan importantes, o sea, cosméticos.
Meche no contará con nuevos trajes como tales, pero sí trae algunos colores extras que puedes elegir para que los luzca antes de entrar en alguno de los niveles del título. Reitero, no es indispensable, pero sí está padre ver a la señorita Merol ostentando diferentes colores en su piel demoníaca. Ya pasando al territorio del gameplay, nuestra asesina serial de esbirros cuenta con un nuevo instrumento de destrucción, el arco Telos. Esta cosa me recordó un poco a los cuervos boomerang. En primera instancia no parece ser muy impresionante, pero ya que le agarras el modo, es potencialmente de las armas más potentes que hay. Puedes disparar continuamente al ritmo de la música, causando buen daño continuo, y si atinas un golpe a la cabeza de tus enemigos, el golpe será devastador. No tiene mucho rango si te pones a soltar flechazos como loco, pero si cargas un tiro uno o dos tiempos, con eso ya la armas para tumbarte a los monstruos que se encuentren más lejos. Y de pilón, el ataque máximo es capaz de desmoronar a las bestias más grandotas en un abrir y cerrar de ojos. Aunque sí tienen que quedarse medio quietas en el área que hayas elegido para tu lluvia de porquería. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos nuevas rolas. El Merol es parte esencial de la experiencia, por lo que además de las canciones adicionales y demás monerías que han sido añadidas en actualizaciones previas, en esta ocasión contamos con tres canciones de estreno. Solo the Fire, por Melissa Bonny de Ad Infinitum, Mouth of Hell, por Joe Bad de Fit for an Autopsy, y Goodbye My Morning Star, vocalizada por Matt Heafy de Trivium, que presta su hermosa voz por segunda ocasión en este maravilloso OST. Al igual que el resto de la banda sonora, todas están buenísimas. Particularmente disfruté mucho la del señor Heathy, porque utiliza el motivo principal del juego muy efectivamente. Y eso es todo lo que les puedo decir de este nuevo contenido. Yo por mi parte quedé contento con él, particularmente con el modo de Leviathan. En todo caso, cualquier pretexto es bueno para regresar al infierno a atormentar demonios con Unknown, y esta es una excelente excusa. Canija como ella sola la cabrona, eso sí, pero una gran excusa. Gracias a todos nuestros Patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de diciembre, entre otros, nos apoyan Moimo LSP, Rafael Luna, McBean166, Elvidas, Fluctlight, Let's Play, Kionashi, Andrés Conde, Daxicodelia, Lilith94, Big Sop, Eric Vázquez Lom, Arturo Castro López, H2532, Ricardo Flores Díaz, Fabián Medellín Martínez, Jonathan Wells, Rohan Saleta, Eric Heredia Olea, Fácil y Delicioso y Cypher. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.